Una iniciativa que surge de la colaboración entre el Cabildo Insular de Tenerife, el Ayuntamiento de ADG y el Instituto Las Indias. En realidad es una propuesta que hemos venido trabajando desde la Dirección General de Formación Profesional y tiene un objetivo muy importante para el Gobierno y para esta consejera, porque tenemos que ser capaces en Canarias, y es una de mis responsabilidades como consejera, ser capaces de decirle a esta sociedad qué es lo que hacemos en el ámbito educativo, especialmente en el ámbito de la formación profesional. Espacio Moda es, creo que, una iniciativa muy ilusionante que lidera el Cabildo de Tenerife en cuanto a sus contenidos y que creo que nos va a permitir además demostrar cómo desde el ámbito educativo podemos ofrecer a los municipios turísticos otras alternativas que mejoran la formación de nuestros hombres y nuestras mujeres, pero que además son capaces de poner en valor esa formación y de ofrecer productos complementarios que mejoran también la oferta turística que tenemos en Canarias.